Muy buenas tardes, muchas gracias por el honor que se me concede al dar la conferencia inaugural de este congreso. Al mismo tiempo, quiero felicitar a los organizadores de este congreso y a las autoridades académicas que han permitido su organización. Un saludo muy especial a todos los que vienen de otros contextos, pero también a los que vienen de nuestro país y especialmente a los estudiantes. Bienvenidos todos, gracias por la paciencia. Después de tan buenos discursos y tanto sentimiento entremezclado entre tristeza y alegría de las expresiones dancísticas, perdonen que tenga que hacer uso de la palabra porque me invitaron. Y cuando yo dije no va a quedar nadie, me dijeron no, porque hay un cóctel después, así que esa es la razón por la cual se van a quedar. Quiero comenzar con una nota personal, un homenaje, que es un homenaje a la sociología, a los sociólogos, a la interrelación latinoamericana entre nosotros y, directa e indirectamente, a lo que conmemoramos estos meses, este mes, que son los 40 años del golpe militar, un homenaje a todos los caídos, y no solo a los caídos, a los que siguieron luchando vivos. Era en el año 1963 cuando se viene el golpe militar, se interviene en las universidades, era director del Centro de Estudios de la Realidad Nacional, un centro de estudios de vocación marxista en la Universidad Católica, bueno, era el postmodernismo a banda letra, y la contraparte que teníamos en la Universidad de Chile era el CESO, uno de cuyos directores está presente aquí, está Antonio dos Santos, organizamos seminarios juntos. En el momento del golpe, trabajaba con nosotros, hacía tres años, un sociólogo argentino, Patricio Viedma, que había venido como exiliado, como refugiado de las dictaduras argentinas. Y en ese momento, digamos, iniciamos un trabajo, a mi juicio, muy especial. Quizás no fue mencionado, pero quizás sea el trabajo del cual más me enorgullezco, que es el haber coordinado el primer informe al Tribunal Russell de los crímenes que cometía la dictadura, Tribunal Russell, que había sido sobre Vietnam, pero que había cambiado su orientación para referirse a las dictaduras de América Latina, especialmente a la chilena, y que presidía el senador italiano socialista Lelio Basso. Y en la elaboración de este informe, que era con, por supuesto, entregas clandestinas de los trabajos, una de las personas que participó en él fue también Patricio Viedma, que a los meses después, cuando tenía que entrevistarme con él para retribuirle el trabajo que había hecho, estaba en un campo de refugiados del ACNUR, posteriormente salió hacia Argentina y es uno de los detenidos desaparecidos del Plan Cóndor. En él hago un homenaje a lo que fue la sociología, lo que intenta siempre ser, su vinculación con las luchas de las sociedades, la lucha de los movimientos sociales, la lucha popular, la lucha política, y al mismo tiempo a los que siguieron
vivos luchando contra esa forma de dominación. El sociólogo se llamaba Patricio Viedma. El título que puse, la 40 años después, Sociología Política y Sociedad en América Latina y Chile, se podría esa temática abordar desde otra formulación, que es cómo ha cambiado la pregunta sociológica. Perdón. ¿Cómo ha cambiado la pregunta sociológica? De hecho, la pregunta sociológica es, en términos abstractos, la misma. Es la pregunta por el modo como se constituyen los sujetos sociales en una determinada sociedad, construyen esa sociedad y son a su vez construidos por ella, producen y reproducen la sociedad. Y eso puede hacerse en la tradición sociológica, desde las estructuras, desde los actores, desde los procesos, desde las orientaciones culturales o, en el último tiempo, desde las situaciones. Pero cuando decimos la pregunta por la sociedad, muchas gracias. Decimos no solo la pregunta por la sociedad tal cual es, no se trata solo de un diagnóstico, una descripción o una explicación de lo que en la sociedad ocurre desde estas cuatro o cinco dimensiones. La pregunta apunta también en la tradición sociológica, en la tradición emancipatoria de la ciencia, apunta siempre también a hacia qué sociedad, qué tipo de sociedad es pensable en la lucha de los actores y sujetos sociales. Y en ese sentido hay siempre una dimensión utópica en la construcción en el trabajo sociológico. Se trata de el tipo de sociedad a alcanzar, por qué tipo de estructura, qué tipo de sujetos, a través de qué procesos y a partir de qué tipo de situaciones es posible desencadenar los procesos que lleven a ese tipo de sociedad. En ese sentido, hay siempre en la sociología un metaconcepto o lo que uno podría denominar, tomándose algunas libertades, un concepto límite. A la vez un objeto de estudio y a la vez un horizonte normativo. Quiero entonces realizar un panorama sobre la pregunta sociológica, sobre cómo ha variado o cambiado. ¿Por qué 40 años? Que pueden ser 50 si pensamos en que el momento de la época que estamos hablando, el golpe militar, tiene un antecedente importante en el mismo tipo, familia de golpe militar, de golpe de Estado, en Brasil. Y el próximo año en Brasil se conmemoran 50 años de ese golpe militar. Este año, como se ha dicho aquí, y no voy a repetir latamente lo que aquí se ha dicho, es un año de los 40 años del golpe militar y que ha sido un remesón
enorme en el país, en la vida de la gente que ve los medios de comunicación día a día, en el debate intelectual y político, en los cambios, algunos de ellos extremadamente positivos, que han corrido la raya respecto de cuál es el problema ético. Y más allá hoy día del reconocimiento de las violaciones de derechos humanos y crímenes, sobre los cuales falta mucha verdad y falta mucha justicia, pero el tema esta vez fue el crimen no comenzó el 12 de septiembre con las violaciones de derechos humanos de un régimen militar instalado. El crimen comienza el 11 de septiembre. Crimen no juzgado aún. El derrocamiento de un presidente constitucional. El bombardeo de La Moneda es un crimen de lesa humanidad. Dígase lo que se diga. Y entonces, el gran problema ya no es solo condenar las violaciones y los crímenes. El problema es condenar un acto que cambió radicalmente la historia de Chile. En ese sentido, el golpe militar, así como el de Brasil y los otros, y con sus consecuencias incluso en aquellos países o efectos en aquellos países que no sufrieron un golpe militar, inicia una época. Termina con una época e inicia otra. ¿Qué época termina? Termina la época de los proyectos desarrollistas, reformistas, populistas y revolucionarios. Algunos en su versión insurreccional, otros en su versión institucional. Pero el conjunto de golpes militares, uno puede decir que de algún modo la vía insurreccional había sido derrotada antes con la muerte del Che Guevara. Pero digamos que, y no hablamos los sociólogos nunca de hechos particulares, hablamos de constelaciones de hechos. Los golpes militares terminan con la época que dio nacimiento a la sociología. Y afuera para preguntarse por el desarrollo, y afuera para preguntarse por la revolución. La pregunta sociológica de la época que termina, era precisamente esa. ¿Cómo se hace una sociedad desarrollada? Y entonces el desarrollo pasaba a ser un concepto límite. Y después, ¿cómo se hace una sociedad no capitalista? Es decir, la revolución. Y la revolución y el socialismo pasaron a ser el concepto límite de la sociología. Conocemos la historia de los dos grandes proyectos del modelo fundacional de la sociología, el proyecto científico profesional y el proyecto científico crítico. Ambos mueren con el golpe militar y muere también una forma de institucionalidad de la sociología. En aquella época del proyecto sociológico, ya sea en su dimensión desarrollista, ya sea en su dimensión revolucionaria, la pregunta sociológica partía de un hecho. Era también una pregunta por la sociología. Porque, de alguna manera, en términos de lo que se trataba, unos y otros
tenían la cosa muy clara. El mundo o era un mundo subdesarrollado que había que desarrollar, o era un mundo capitalista dependiente que había que transformar y revolucionar. Había entonces problemática que no tuvo la sociología, no era la problemática de la sociología cuando nace en Europa y en su posterior desarrollo en Estados Unidos. Había que inventar la sociología para una respuesta histórico-política que estaba clara en su fórmula, ya fuera del desarrollo, ya fuera de la revolución. Pero no sabíamos lo que era la sociología. Y hubo que inventarla. ¿Bien o mal? Lo que hicimos quizás fue muy cercano, demasiado cercano o confundido con los proyectos ideológico-políticos. Si era posible que fuera de otra manera o no, no sé. Pero evidentemente uno puede decir una cierta distancia solidaria, pero al mismo tiempo solitaria, había sido quizás necesaria para que la sociología hubiera sido crítica no solo respecto de la sociedad y de los proyectos contrarios a los que ella apoyaba, sino también de sus propios proyectos. Porque el fracaso o la derrota de proyectos histórico-políticos son también fracaso o derrota de las categorías con que fueron pensados. Y entonces, la época que se inicia, que es la época de las dictaduras militares y de los intentos, si seguimos a nuestro antiguo maestro Barrington Moore, intentos de revolución capitalista por arriba. Se trata entonces de un cambio en la problemática de la sociedad. La problemática de la sociedad latinoamericana era vista por la sociología en términos de desarrollo o en términos de revolución. Ahora, enfrentada a las derrotas de los proyectos reformistas, revolucionarios, desarrollistas, e impuesto una forma de dominación relativamente inédita, que intentaba construir o reconstruir el capitalismo a sangre y fuego, de lo que se trataba era, por un lado, de las resistencias a ese proyecto, pero también de pensar, de ver ¿cuál es el tipo de sociedad que se le puede oponer? Y en ello, a la pregunta que era básicamente estructural en el periodo anterior, correspondió fundamentalmente una pregunta sobre proceso y actores. Y el concepto límite de la sociología, en torno al cual las investigaciones, los trabajos hechos ya fuera de las universidades, en los centros académicos independientes, en contactos con las ONG, etc. La pregunta era por cuál orden se puede oponer a la dictadura. Y eso puso como concepto límite entonces el tema de la democracia. La democracia aparecía por primera vez como concepto límite del pensar sociológico, del quehacer sociológico y también de las luchas sociales y políticas.
Lo novedoso era, y quizás la trampa hacia el futuro, era que era una pregunta por un orden opuesto a un régimen. Era la pregunta por un régimen. De ahí la importancia, por ejemplo, que va a adquirir la ciencia política, que va a ayudar a que, como no había cientista político, salvo en Brasil y México, fundamentalmente los sociólogos, tomen de la disciplina de la ciencia política elementos A, para analizar el régimen militar. Dos, para ver el tipo, el orden político que se le puede oponer a ese régimen. Y en esto hay que hacer en un congreso como este un homenaje especial a quien se movió en los dos campos de análisis del régimen militar y de su salida, independientemente que sus teorías sean o no refutadas, pero que fue pionero en ambas materias, que es el sociólogo y politólogo argentino Guillermo O'Donnell. La pregunta sociológica entonces fue por el tipo de monstruo que existía y al mismo tiempo por su salida. Y el horizonte entonces, como decía, fue la democracia. La recuperación y en algunos casos instalación de regímenes democráticos significó la culminación de procesos sociales y políticos y dejó planteados nuevos problemas que a mi juicio, y eso es enteramente discutible, no permitieron o no dejaron o no simplemente no lograron convertirse en una nueva problemática sociológica que apuntara a un otro metaconcepto, concepto utópico, concepto límite, horizonte normativo, si ustedes quieren. Lo que ocurrió fue es que aparecieron, luego de establecido la democracia, y en algunos casos, con temas que provenían de antes, aparecieron problemas difíciles de resumir en una problemática que a su vez permitiera pensar en el horizonte utópico, en el concepto de límite. Por un lado estaban los problemas de consolidación democrática. Y los problemas de consolidación de los regímenes democráticos daban especial énfasis a los actores de tipo político. Por otro lado, a los actores de tipo político, a las negociaciones de tipo político. Por otro lado, en algunos casos continuaba, en otros casos se instalaba un nuevo modelo socioeconómico que ha sido llamado, para ir rápido, el modelo neoliberal. Y el modelo neoliberal significaba un proceso de desarticulación de las formas de organización y de las relaciones entre política y sociedad enorme. Porque de algún modo, en las dictaduras que no hubo modelo neoliberal o que no logró instalarse, pudieron mantenerse, con represión por supuesto, con dificultades, pero las formas de vinculación entre política y sociedad. Cuando viene el modelo neoliberal, y en los casos
como el chileno, que se da en dictadura, se produce una desarticulación de estas formas de relación. Y entonces, el modelo neoliberal responde a la pregunta que no se había hecho la sociología en los tiempos de la dictadura militar, que es la pregunta por la estructura. La pregunta por la estructura que había sido fundamental en los 60 y en el modelo fundacional se transforma en pregunta por procesos y actores y deja de lado, de algún modo, el tema de la estructura. Y el modelo neoliberal es básicamente un modelo económico, un modelo estructural. Los temas de los efectos del modelo neoliberal, las pobrezas y las desigualdades, los procesos de globalización, la aparición de las dimensiones identitarias y de género. Todos ellos apuntan a luchas sectoriales que son absolutamente fundamentales en la constitución de esos sujetos. Pero no hay en ese momento la visión de qué sociedad, sino la lucha en el marco de regímenes democráticos contra dominaciones, explotaciones, alienaciones, opresiones parciales, particulares, que si daban cuenta o no de una nueva forma de dominación general, eso todavía no era visible. Y por lo tanto, lo que vamos a tener son principios utópicos para cada actor, para cada sujeto que se constituye en un campo determinado de relaciones de poder. Quizás el movimiento que va a anunciar lo que va a venir después, porque estamos hablando fundamentalmente de los 90, en los 90, existiendo esta, digamos, fragmentación de luchas, movilizaciones, movimientos sociales, sin una meta general, hay sin embargo un movimiento que va a anunciar o preanunciar la época de los 2000, que es el movimiento de Chiapas, donde hay a la vez una lucha por una estructura productiva, por una estructura política, por formas de organización, por reconocimiento de identidades y de sujetos, por profundizaciones democráticas. Pero el contenido fundamental, por el elemento simbólico de cuando nace, fue el de una lucha antiglobalización. Se llamó inicialmente antineoliberal y luego se llamó antiglobalización. Entonces, aquí la pregunta sociológica careció del tipo de respuesta. Fue una pregunta por cada una de estas dominaciones, luchas, campos de conflicto, donde por supuesto que había un principio utópico, insisto, para cada uno de ellos, pero no lo había para el conjunto de la sociedad. Hay una ausencia de problemática histórica que dé cuenta del conjunto de estos problemas, a diferencia de las épocas anteriores que habíamos tenido una
problemática central, ya fuera el desarrollo, ya fuera la revolución, ya fuera la democracia. Entonces, la sociología, que vivía al mismo tiempo un proceso de recuperación de las universidades, de su prestigio, de las carreras, va a tener una enorme expansión profesional. Y al mismo tiempo, entonces, cuando uno dice expansión profesional, dice necesariamente pregunta por la empleabilidad. Eso no significa que necesariamente se abandone la dimensión crítica, pero ella se encuentra básicamente o en el acompañamiento de estos movimientos sectoriales o a veces desde el Estado en la colaboración en la elaboración de políticas públicas. Y las políticas públicas son básicamente una cierta negación, por importante que sea, pero desde el punto de vista de la comprensión de los procesos, son una cierta negación del sujeto. Lo que existe es la demanda, no el sujeto. Y entonces, frente a eso, lo que se requiere es el diagnóstico y la respuesta a la demanda. No hay, diría yo, salvo a niveles sectoriales, pregunta sociológica por la sociedad y el tipo de sociedad a construir en los 90. Ahora, cuando uno dice los 90, es un tipo ideal los 90, porque no es que el primero de enero de 1990 comenzó una época y termina el 31 de diciembre del 2000, las cosas no son así. Pero tal como se habla en los 60, uno puede hablar de los 90. Y desde fines de los 90, a mi juicio, lo que uno puede ver es que detrás de los procesos de democratización política y de las luchas sectoriales, ecológicas, étnicas, de género, antineoliberales, ciudadanas, detrás de ello, y de los procesos como el de globalización que le dieron origen, o de desarticulación, como los ajustes y reformas neoliberales, detrás de ello empieza a surgir una nueva problemática histórico-estructural. Y esa problemática histórico-estructural uno la podría definir como nuevas relaciones entre Estado y sociedad. Una problemática semejante a la de la independencia, semejante a la de los años 20, cuando después de la crisis económica se tiene que reformular un modelo económico-social, pero también un modelo de integración y un modelo de Estado. Y entonces, frente a esto, surgen desde la sociedad, desde el mundo de la política y de los actores sociales, al menos tres grandes modelos, digamos, uno podría subdistinguirlos y entonces encontrar más. Por un lado, la idea que la sociedad se reconstruye, los países se reconstruyen desde la política. Y en ese sentido, el modelo uruguayo y el modelo chileno, desde los partidos, pero también el modelo venezolano, que básicamente
se reconstruye desde la política, pero a partir de un liderazgo personalizado, no de los partidos. También uno diría el modelo argentino post-crisis del 2001, el modelo kirchnerista. Y no estoy diciendo aquí si me gustan, si no me gustan, digo, esta fue una manera de enfrentarlo, desde la política. La otra fue desde la sociedad. Y desde la sociedad hubo dos grandes vertientes. Una, yo diría, a mi juicio, el modelo más radical y más interesante, en cierto modo, es el modelo boliviano, donde clase, movimiento, partido y Estado. Y por supuesto que eso tiene algunos problemas, sobre todo porque el principio de la societal fue el principio étnico. El otro modelo societalista, yo diría que es el caso que no se encuentra en ningún caso particular de país, pero es lo que podríamos llamar el modelo de los foros sociales. La sociedad se reconstruye sin Estado y sin política. Desde la sociedad civil, desde la ciudadanía, desde movimientos. Modelo que no tiene cristalización en ningún país, pero que tiene una fuerza utópica a nivel mundial y a nivel de los países muy fuerte, pero que tiene un problema de relación con lo político. Y por último, está lo que uno llamaría el modelo post-consenso de Washington, el modelo tecnocrático, que fundamentalmente realizaron algunos países con gobiernos de derecha. El modelo tecnocrático consiste fundamentalmente en que hay un mercado, que es un principio organizador, que debe ser regulado por el Estado a partir de políticas focalizadas en determinados tipos de demanda. Ese modelo tecnocrático tiene como enemigo fundamental a la política. Y todo aquello que se sale de esta lógica mercado, demanda, Estado, política focalizada, es considerado populismo. ¿Qué ha pasado en esta etapa, en este momento de refundación de las relaciones entre Estado y sociedad? Que digamos, el único, no diría el único, pero por lo menos diría, en el caso chileno, ese salto a nuevas relaciones entre Estado y sociedad, problemáticas, positivas, negativas, no discutimos, pero el salto en Chile no se dio, por razones que, si hay tiempo, intentaré mostrar rápidamente al final. ¿Pero qué pasa con la sociología? Mi impresión es que no hay, habiendo problemática, no hay un concepto límite. A diferencia del periodo anterior, tenemos ahora una problemática: la reconstrucción de la relación entre Estado y sociedad, que atraviesan todos los movimientos sociales, todas las acciones colectivas. Pero la pregunta de hacia qué sociedad va se contesta de manera muy distinta por los sujetos que se constituyen en torno a esta nueva problemática. Entonces, para unos se dirá,
se va hacia una sociedad multicultural, y es el concepto límite. Otros dirán, basado fundamentalmente en una posición que tiene rasgos liberales, positivo, pero ineludiblemente liberal, se va hacia una sociedad de derechos individuales, y el Estado existe para garantizar los derechos individuales. Otros dirán, se trata de una sociedad reconciliada con la naturaleza, la utopía medioambiental. Otros dirán, se trata de el término o la lucha contra la sociedad patriarcal. Todos estos principios son conceptos, límites o principios de acción utópico que moldean los movimientos en cada uno de estos campos. Pero lo que uno no ve es una dimensión, para usar los términos de Wallerstein, utopista, no utópica, sino utopista, que le dé sentido al conjunto de esas luchas y a ese proceso fundamental de reconstrucción de la relación entre Estado y sociedad. ¿Por qué no se ha producido desde la sociología? Si es que esto es cierto, ¿por qué no se ha producido esta definición de un concepto límite, de un tipo de sociedad al cual aspirar? En primer lugar, y esto son todas hipótesis tentativas, yo diría que la sociología más que nunca está atravesada, probablemente desde los 90, por dos voces. Recuerdo que se invitó una vez a un panel en el Congreso de LASA y la pregunta era, ¿quién habla por América Latina? Y yo decía, hay dos voces desde las ciencias sociales. Hay una que son las ciencias sociales clásicas, en las cuales a mi juicio está incluido la visión marxista y los proyectos de izquierda, que es la idea de afirmación de una disciplina o de varias disciplinas, una cierta teoría o marco teórico que puede ser combinación de varios, y un conjunto y un aparato científico, metodológico, fuerte. La sociología de los 60 fue una sociología de ese tipo, aunque estuviera dividida en los proyectos desarrollistas o revolucionarios. Pero ha ido surgiendo desde la sociología, desde otros ramas, la sospecha que se puede expresar en cierto sentido, si quiere uno utilizar un elemento o una imagen, en la discusión de los bicentenarios. En la discusión de los bicentenarios hubo dos voces, las voces de las ciencias sociales clásicas que decían, mire, aquí hay que celebrar y hay que denunciar y rechazar. Aquí han habido procesos de modernización, de democratización, que tienen elementos críticos. El pensamiento desarrollista y el pensamiento dependista, a mi juicio, caben exactamente en este molde. Y frente a eso, un pensamiento que afirmaba, independientemente de sus posiciones de derecha o de izquierda, no hay nada que celebrar.
Aquí son 200 años de opresión. Y el pensamiento que se ha hecho desde la academia es un pensamiento fundamentalmente eurocentrista y colonial. Y entonces, incluso desde la sociología, critica la práctica sociológica como práctica académica. Y yo tengo la impresión que hay un ethos en el pensamiento, llamémosle, no clásico, crítico, pero crítico no en el sentido de los 60, identificado una cierta visión política, sino crítico en el sentido más profundamente cultural. Trabajo como los de Sonia Montesino en Madrid Guacho, de Luis Tapia, para analizar el tema del buen vivir, de Gabriel Salazar como historiador, en el caso chileno, independientemente de los acuerdos o no acuerdos que uno puede tener, forman parte, yo diría, de esa corriente de pensamiento que es una crítica a bases epistemológicas y prácticas de la sociología, aunque sea de la sociología más radical. Una segunda, un segundo problema, una segunda razón es por la cual no digo yo, y puede ser falso y por lo tanto todo se me derrumba, pero por la cual no se ha construido un pensamiento límite de la sociología, un concepto límite que le dé sentido al conjunto de prácticas, teorías, en términos de un tipo de sociedad a la cual caminar, me atrevería a decir es la totalización que se hace por parte de las distintas comunidades de ciertas dimensiones de la sociedad. Mi impresión es que muchas veces, y en esto hay que matizarlo, no dialogan estas dimensiones. Por un lado, la visión más estructuralista de la búsqueda necesaria de la lógica subyacente. Y la lógica subyacente será siempre estructural, será fundamentalmente el capitalismo y el neoliberalismo o los procesos de globalización. Y a partir de eso debo explicarlo todo. Es tanto contrario. La dimensión subjetivista de tipo individual. Las grandes problemáticas, ideas o actores han desaparecido. Lo que queda, lo que importa, es el individuo y el modo como se construye como sujeto. Grandes sociólogos trabajan hoy día en esa línea. Me atrevería a decir que la irrupción en la sociología de las metodologías, epistemologías, visiones de mundo que vienen de la lingüística, también a veces sobre la base del principio que el discurso construye realidades y construye identidades, pensar que es solo en el discurso que se encuentra lo que ocurre en la sociedad. Y debo decir modestamente que yo siempre he pensado que los discursos ocultan realidades, niegan realidades.
Y me llama la atención que es un concepto fundamental de la sociología en los 60. Hoy día, afortunadamente, está de vuelta, pero durante todo este tiempo ha estado dejado de lado, es el concepto de ideología. Porque, en cierto modo, si los discursos construyen las realidades, entonces no hay ideología. Una tercera o cuarta dimensión totalizada tiene que ver con la mantención de la ilusión democrática y pensar que es desde la democracia que se construyen las sociedades. Y aquí hay un tema que es clave. El gran problema de la democracia en América Latina es que llegó cuando la democracia a nivel universal perdía relevancia. Y perdía relevancia porque la capacidad, ¿qué es lo que es la democracia finalmente? En un espacio territorial, una población convertida en ciudadano, que toma decisiones relevantes para sus vidas a partir de sus representantes en el Estado. Y entonces ocurre que el espacio territorial queda totalmente estallado, que el Estado no toma decisiones relevantes y que las desigualdades de las poblaciones son tales que uno no puede hablar de la población como el demos o el sujeto democrático. El demos, al final, tienden a ser algunos. Y en esta visión hay también la contravisión, que es pensar que esta democracia es insuficiente, cosa que lo es, pero que lo que se trata es de reinventar la democracia. Y entonces tiene enormes problemas para enfrentar otro tipo de aspectos cuando queda entrampado en la ilusión o la desilusión democrática. Una tercera explicación tiene que ver, a mi juicio, con un tema que me parece central: la sociología y las ciencias sociales. La sociología, ya que hablamos de ella, combinó en América Latina tres ethos fundamentales a lo largo de su desarrollo. El ethos científico, conocer. Y muchos sociólogos entraban a la disciplina y lo que querían era conocer, saber. El ethos intelectual o intelectual crítico, si ustedes quieren, por darle ese nombre, que es no solo conocer, sino comprender para cambiar. Y el ethos profesional, que es el uso de un oficio que se basa en conocimientos para transformar o parcialmente o totalmente la sociedad. Eso era la sociología. Y en todas las etapas hasta ahora, estos ethos estuvieron combinados, aunque hubiera el predominio de uno sobre otro. Y es evidente que en todas las primeras etapas, el ethos predominante fue el intelectual crítico, la vocación intelectual crítica, que de algún modo se comía a la científica y a la profesional. Mi impresión hoy día es que estamos en una situación de separación, distanciamiento, ruptura de estos tres ethos. Y cuando estos tres ethos que hacían la unidad de la sociología, independientemente de las muy diferentes prácticas, cuando estos tres ethos se separan,
estalla su relación, el ethos intelectual se transforma en ethos puramente profético. El ethos científico se transforma fundamentalmente en reproducir a nivel de la sociología la lógica de la economía. Y eso se puede ver cuando se analiza desde la sociología en esta pura dimensión los temas educacionales, por ejemplo, donde se compite con los indicadores de la economía. Y el ethos profesional se transforma en ethos tecnocrático. Entonces, la gran cuestión planteada hoy día, a mi juicio, para que, por un lado, estas dos voces que mencionaba enfrenten de algún modo en conjunto y no con la descalificación la una de la otra, que estas dimensiones que cada una está encerrada en sí mismo se abran y dialoguen con las otras, es que estos tres ethos se vuelvan a juntar y a combinar. Hoy día nadie duda de la capacidad profesional de la sociología. A diferencia de la época en que nuestra generación empezó a estudiar sociología, en que estaba claro lo que había que hacer con el mundo, pero no sabíamos qué hacer con la sociología, nuestra gran drama es que hoy día sabemos qué hacer con la sociología, pero no sabemos qué hacer con el mundo. Como decía nuestro gran intelectual Carlos Monsiváis, no entiendo lo que pasa. Y cuando pasa, y cuando lo entiendo, ya pasó. Este es el drama de una sociología extremadamente profesionalizada, cientificizada, que se mide por una institucionalidad universitaria que tiene que ver con tipos de producción tomadas de otras disciplinas, pero también con una sociología que pretende hacer de la dimensión intelectual sin ciencia y sin labor profesional una dimensión crítica, que como digo se transforma solo en profética. Entonces, ¿cómo se reconstruye esta relación? A mi juicio, con la búsqueda de un concepto límite respecto al tipo de sociedad que se quiere. Y mi impresión es que es muy difícil nombrar hoy día, porque cuando nombramos, nombramos un problema particular, ya sea la sociedad patriarcal, ya sea la sociedad no liberal, ya sea la diversidad cultural, ya sea la sociedad de derechos, ¿cómo se reconstruye, a mi juicio, la unidad de la sociología? ¿Cómo se genera un concepto límite? Yo tengo la impresión que este concepto límite está conformado fundamentalmente por dos cosas, que parten quizá de la idea original, quizás nunca explicitada, de las ciencias sociales y de la sociología. Todo lo que pasa en mi vida tiene que ver con lo que le pasa a la sociedad. Todo lo que le pasa a la sociedad tiene que ver con lo que pasa en mi vida. Lo que pasa en mi vida no lo puedo explicar por la sociedad, no lo puedo explicar sin la sociedad, no puedo explicar la sociedad por lo que le pasa a los individuos, no lo puedo explicar sin eso. Esto es un problema muy complejo, muy complicado, pero supone, a mi juicio, por un lado, la búsqueda, cuyo nombre no tenemos, fundamentalmente de la afirmación de la capacidad de acción de la sociedad
contra la idea de la desaparición de las sociedades, el reforzamiento de la polis, la sociedad como polis, que ya no puede ser la pura democracia representativa, que no puede ser solo las relaciones del Estado, eso es otra cosa. Pero mi impresión es que la reconstrucción de la polis, la reconstrucción de la capacidad de decisión colectiva en un ámbito territorial es fundamental, sin embargo, insuficiente en la medida que ese ámbito territorial no se expanda en la constitución de lo que uno podría llamar bloques de modernidad que se insertan en el mundo globalizado, y América Latina es uno de ellos. Pero por otro lado, junto con el reforzamiento de la capacidad de acción de la sociedad contra los poderes fácticos, contra los poderes financieros, de la sociedad sobre sí misma, en conjunto con otras, también está el que ello debe hacerse con la expansión de las libertades y de las subjetividades. El punto es que se hagan juntos. Y a mi juicio, esto tiene un impacto en la manera de hacer sociología, que tiene que ver con quizás recuperar aquello que hizo la sociología, sobre todo el no sociólogo, que era Marx, que es, por un lado, la gran visión, las contradicciones de la sociedad y cómo se superan. Es decir, una sociología con un componente utópico, pero al mismo tiempo una sociología profundamente monográfica, porque fundamentalmente la grande teoría del siglo XIX sobre las sociedades se basaron en monografía, en esas largas y aburridas páginas del Capital en que nos cuenta cómo se trasladan clase obrera, cómo era el tipo de trabajo que se realizaba, etc. Ahora, la condición es que la monografía no sea la pura monografía descriptiva, que tenga el componente utópico y que todo análisis de visión utópica de la sociedad tenga un componente monográfico. Ahora, eso supone una institucionalidad distinta. Eso supone una institucionalidad que no se puede referir exclusivamente a los indicadores de producción, a la dimensión profesional o a la dimensión científica tomada de otras disciplinas. Supone pensar en instituciones sin reproducir problemas del pasado, pero instituciones en grupo, que son a la vez colgados, buscando el concepto de límite, el tipo de sociedad que se aspira, y al mismo tiempo solidarios en la ayuda de la construcción de los sujetos sociales. Una sociología que solo busca la gran interpretación y la realización o la elaboración del concepto de límite, así como una sociología que solo piensa en las subjetividades y en los actores particulares, a mi juicio el gran desafío es el desafío de construir una sociología para un mundo que es a la vez global, pero que es a la vez estatal nacional y que es a la vez un mundo de sujetos personales y colectivos. Mi impresión es que este es el gran desafío.
se trata de reinventar la sociología para esta problemática. No podemos quedarnos con la sociología que tenemos porque de alguna manera está hecha para una época hoy día transformada y revolucionada y que exige pensar hacia qué sociedad queremos caminar. Gracias.